Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos en esta quinta y última temporada del ciclo de conferencias La Conquista, un esfuerzo de difusión histórica y antropológica entre tres museos y la Universidad de Monterrey a través de su Departamento de Humanidades. Me llamo Bertrand Lajoie, soy el organizador de este ciclo de conferencia y nos da entonces muchísimo gusto poder ver a través de esta temporada una nueva faceta de la conquista, o como lo podemos ahí llamar, que sería también todo un tema de debate. En este sentido, vamos a ver más allá de lo que es la caída de Tenochtitlán y Tlatelolco. Saben que este año es un año muy especial porque hay bastantes conmemoraciones que se van a llevar a cabo durante todo el año, en particular durante el mes de agosto, para recordar justamente, hacer remembranza de la caída de Tenochtitlán y Tlatelolco a manos de los hispanos y de los, de los grupos nativos que los acompañaron. Y bueno, en este sentido vamos a hacer también una reflexión en primera instancia con nuestra invitada de hoy acerca del proyecto, a fines de cuentas, del proyecto político, del proyecto social que tenían justamente los conquistadores. Nos acompaña el día de hoy la doctora Laura Romero. Laura Romero es egresada de la licenciatura en etnohistoria en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México en el 2001. Y luego, en el 2002, empezó su trabajo de campo en la zona nahua de la Sierra Negra de Puebla, donde realiza desde entonces todas sus investigaciones. En el 2003 inició sus estudios de maestría en estudios mesoamericanos en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y en ese mismo año recibió el Premio Nacional Fray Bernardino de Sahagún, que otorga el INAH, junto con con Maculta, a la mejor tesis de licenciatura en Antropología Social y Etnología. Dicho premio también le fue otorgado por segunda vez en el 2007 por su tesis de maestría. En 2006 ingresó al doctorado en Antropología del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, del cual egresó en 2011, mismo año que ingresó al Sistema Nacional de Investigadores. En el 2014 recibió la beca para las mujeres en las ciencias sociales y las humanidades que otorga la Academia Mexicana de las Ciencias y el Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República. De 2015 a 2020 dirigió un proyecto financiado por CONACYT para comprender las categorías indígenas sobre la discapacidad, específicamente en la niñez náhuatl de la Sierra Negra de Puebla. El propósito de esta investigación fue comprender las consecuencias que estas categorías tienen en la relación de los pueblos indígenas con el Estado mexicano. Además de lo anterior, por sus intereses en la justicia, inició un proyecto para describir la situación de la población indígena privada de la libertad en el Estado de Puebla, proyecto con el cual inicia una nueva etapa de su trayectoria académica en la Universidad de las Américas en Puebla. A la par de todo lo anterior, justamente ha escrito tres libros, coordinado dos más y ha publicado diferentes capítulos de libros, artículos académicos. Y bueno, además se desempeñó en la dirección de diferentes tesis. Y bueno, entonces le damos la más cordial bienvenida a la doctora Laura Romero. Adelante, Laura, ahí tienes pues el espacio para ti. Adelante. Hola, pues buenas tardes a todos y a todas. Me da mucho gusto estar hoy con ustedes, pues hablando de un tema que pues de pronto pareciera no estar muy relacionado con la conquista ni con las cosas que este año vamos a estar conmemorando en México, pero justo lo que quiero hacer el día de hoy es comentarles un poco cómo el mestizaje se va articulando con muchas cosas que vivimos en la actualidad y con otras tantas que han sucedido a lo largo de la historia, ¿no? Entonces voy a compartir la presentación ahora para hacer más fácil el proceso. Y mientras, ya lo tengo aquí. A ver, listo. Bueno, pues entonces, pues muchas gracias, Bertrand. Un poco ahora voy a dividir la charla en tres momentos. Un momento muy inicial explicándoles pues por qué estoy hablando de esto de manera más detallada. Y después voy a hacer una línea de tiempo desde pues el momento del contacto hasta el día de hoy para entender cómo justamente esta idea del mestizaje
nos ha permitido o no entender la diversidad cultural y cómo nos hemos relacionado con ella. Como escucharon, mi trabajo es, aunque soy etnohistoriadora, mi trabajo ha sido fundamentalmente como etnóloga, como antropóloga cultural, y he trabajado con pueblos indígenas. Y entonces un poco voy a usar mi propia experiencia como antropóloga para ir embonando como la idea de mestizaje y poderles compartir justo esta reflexión, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que habría que decirles es, ¿por qué hablar de mestizaje en 2021, ¿no? ¿Por qué usar esta categoría para pensar el pasado? Y dos momentos que van a ser muy importantes este año, que es pues, el 13 de agosto, para conmemorar los 500 años de la caída de México Tenochtitlan, y luego pues el 1821 con la firma del Plan de Iguala y la consolidación del proyecto independentista, ¿no? Entonces, un poco lo que vamos a hacer hoy es observar la historia a través del lente del mestizaje para ver qué nos dice de ella, de esta historia, y cómo irla articulando hasta el día de hoy. Justo creo que eso muestra un poco mi formación de etnohistoriadora, ¿no? Como de ver los procesos en la larga duración y hacer una lectura etnográfica, más bien, del pasado, a partir de esta categoría que ahorita les voy a ir desarrollando, ¿no? Algo que es muy importante y que en el tema particular del que voy a hablar hoy es importante mencionar, es que la historia, ¿no?, nunca es un discurso inocente. Siempre tiene un propósito, y justamente ese propósito está siempre muy vinculado a los propósitos de ciertos sectores, y también el que no sea un discurso inocente, neutral. La narrar la historia nunca está ajeno a intereses, en el mejor de los sentidos, ¿no? Siempre hay detrás un propósito, y aunque durante un momento del desarrollo teórico de la historia se pretendió que fuera un discurso neutral, y Ranke decía que habría que contar las cosas tal como sucedieron, siempre es imposible, ¿no? Porque los documentos con los que trabajamos, los discursos, las imágenes, siempre se escribieron desde una perspectiva. Y nosotros mismos, como etnohistoriadores, historiadores, etcétera, tenemos una postura histórica y contextualmente construida, ¿no? Esa misma particularidad de la historia, algunos otros autores, por ejemplo, como Linda Smith, ella es una investigadora maorí, que justamente dice que este discurso histórico puede ser transformado en justicia. Y esto significa, y es justo lo que la etnohistoria busca hacer, es darle voz a aquellos grupos o personajes que en la historia dominante, hegemónica, la historia de oro, la historia de patria, nunca tienen lugar, ¿no? Los grupos minoritarios, las mujeres, los niños, etcétera, ¿no? Entonces, justo un poco pensar nuestra historia en este año a través del lente del mestizaje, y considerando y recordando que siempre hay una intención detrás, nos va a permitir entender un poquito más por qué es importante hablar de esto, ¿no? Y por otro lado, también como les decía, las formas en que producimos el conocimiento influyen en cómo representamos la diversidad cultural y sobre todo cómo nos relacionamos con ella, ¿no? Si volvemos al punto 2, donde la historia no es un discurso neutral, entonces eso que nos hace ser miembros de un grupo, de una nación, ese discurso histórico, nos hace tener una identidad, y a través de esa identidad relacionarnos con las otras personas, y justo eso es con lo que voy a cerrar al final, ¿no? Contar la historia, escribir la historia siempre nos permite transformar escenarios muy complejos en algo que podemos simplificar, ¿no? Y justo en esa simplificación es donde se corre el riesgo de dejar fuera, muchas veces intencionalmente, ¿no? No como un mal propósito, sino conscientemente, otras veces no, a ciertos sectores. Entonces, justo cuando planeaba convertir esta conferencia, pues él también me decía, ¿no? ¿Y cómo vinculamos conquista con mestizaje? Y justo eso es lo que voy a tratar de hacer. Entonces, bueno, el pasado
no es una entidad que existe a priori, ¿no? Es un discurso que vamos construyendo, los eventos sucedieron, están ahí y alguien los va a narrar con una, con un propósito. Generalmente ese propósito, cuando hablamos de la historia patria, es un propósito político, ¿no? Del Estado, que necesita un discurso en donde converjan justo las complejidades, sobre todo poblacionales. Y cuando hablo del Estado, no estoy hablando ni de partidos ni de gobierno, sino de esta instancia que regula y ordena a una población que ocupa un territorio determinado. E intencionalmente elegí esta imagen que ven ahora. Esta es una... Es un mural que está en el famosísimo Chicano Park, en el barrio Logan, en San Diego, en los puentes que unen la Isla Coronado con San Diego. Y lo que ustedes ven ahí es la Coatlicue, ¿no? Obviamente, pensada desde este parque se toma fuerza en los 70, cuando la población chicana está justamente luchando por tener este espacio y el reconocimiento. Y entonces... La Coatlicue, ¿no? Que es una imagen que identificamos perfectamente bien en México, también tiene un uso político del otro lado, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo a lo largo de la charla cómo el mestizaje pues, tiene muchos matices, aunque a veces, casi siempre, lo asociamos con el momento donde Cortés y la Malinche procrean al primer mestizo, ¿no? Y eso ahorita vamos a ver cómo es un poquito más complejo. Entonces, el pasado siempre es un discurso que tiene un propósito, siempre está contado desde una perspectiva y vuelvo a decir, ¿no? Siempre quedan unos fuera y otros adentro de manera muy estratégica casi siempre, ¿no? Este es otro de los murales que están en este barrio y este se llama El Nacimiento de la Raza, ¿no? Y justo como ven ustedes, hay elementos que podemos identificar, un hombre, una mujer, en medio... el producto de este vínculo, el maíz y una pirámide, ¿no? Y entonces, estos elementos que de este lado del río Bravo también nos dotan sentido, se reconfiguran justo por la población chicana del otro lado de la frontera y encontramos elementos que son similares, pero con un uso distinto y con un propósito diferente, ¿no? Y este es el último que les muestro, el barrio Logan, se llama La Tierra Mía, y como ven, pues Aztlán aparece en California, ¿no? Entonces, nuevamente, la comunidad chicana en los 70, frente a la necesidad de generar este discurso histórico sobre su origen, sobre la legitimidad de ocupar este espacio donde son considerados migrantes, muchos de ellos ilegales, reconfiguran estos elementos que nos dan identidad como mexicanos y allá toman otro matiz, ¿no? Entonces, justo usé estos tres ejemplos donde reconocemos muy bien los elementos, ¿no? La Coatlicue, el pasado prehispánico, el mestizaje, maíz, pirámide y pues Aztlán, que nos da mucho sentido y que vamos a escuchar a lo largo de este año muy frecuentemente, ¿no? Pero del otro lado, el río Bravo, usado con una intención muy particular en los 70 por la comunidad chicana. Y estos murales se renovaron en los 80 y siguen siendo un lugar muy importante para la comunidad. Entonces, bueno, dicho lo anterior, justamente me gustaría compartirles cómo se inicia esta reflexión. Para mí, ¿no? Laura Romero, antropóloga mexicana, con 20 años trabajando en la Sierra Negra y que está en el sureste del estado de Puebla. Y entonces, bueno, el motivo, ¿no? Lo que detona esta reflexión aquí en este momento es justamente esta invitación de Bertrand de pues, hablar de la conquista. Y yo elegí el tema del mestizaje justamente retomando una plática hace 3 años con un colega que fue a la Universidad de las Américas Puebla, donde yo trabajo, a pasar un año porque estaba haciendo su estancia con una beca Fulbright, el doctor Brian Klopot. Él es especialista en estudios sobre Native Americans en la Universidad de Oregon y él es del pueblo Choctaw, ¿no? Él es nativo americano.
Entonces, el doctor Klopotek, que estuvo haciendo la estancia en el Departamento de Antropología con nosotros, un día me pregunta, Laura, ¿y tú cómo te defines? ¿No? ¿Cómo te autodefines? Y yo, pues, como mexicana. Y además, y entonces, pues era una pregunta que no me solía hacer nadie, ¿no? Y que yo, por lo tanto, pues no solía responder. No tenía esa conciencia frente a una pregunta de esa naturaleza, ¿no? O sea, yo pues tenía muy claro que soy mexicana, pero cuando había que especificar, ¿no? Él me decía, bueno, yo soy norteamericano, pero soy choctaw. Tú como, pues, soy mexicana y mestiza, ¿no? Y entonces estuvimos en una muy larga plática en el café de la universidad, justamente pensando en conjunto cómo se había configurado para mí, ¿no?, esta identidad. Y entonces, pues rastreando cómo me había hecho de ella. Y esto resulta muy importante cuando pienso, ¿no?, o pensamos ahorita aquí con ustedes, cómo durante 20 años estuve pensando de quiénes eran los nahuas con quienes trabajo, ¿no? Cómo construyen su idea del mundo, cómo se relacionan con él. El tema en específico que yo trabajo, pues tiene que ver con sistemas terapéuticos. Y siempre problematicé esa identidad, ¿no? Esas formas de hacer las cosas, ese mundo, digamos, ¿no? Y nunca había tenido la necesidad de configurar mi propia identidad, ¿no? Siempre lo que se problematiza es lo otro. Y entonces, justamente platicando con el doctor Klopotek, veíamos cómo esta idea de distancia, ¿no?, entre nosotros y los otros, que antropológicamente esta otredad epistemológica siempre ha sido muy problemática, parece ser un recurso de objetividad, ¿no? Y entonces se problematiza la alteridad, pero no la mismidad de quien hace el trabajo etnográfico en este caso, ¿no? Y entonces eso me llevó justo desde entonces, ¿no?, como estar permanentemente pensando quiénes somos los mestizos, ¿no? O sea, ¿quiénes somos los mestizos en México? Hay mucha gente muy destacada, Federico Navarrete, Carlos López Beltrán, que han dedicado mucho tiempo a pensar esto, ¿no? Pero justamente es este contacto, ¿no?, este encuentro con alguien que cuestiona tu propia identidad, que te hace ver lo que ahí ha estado y que, pues, como ha estado ahí, ¿no?, nunca ha sido problematizado. Entonces, digamos que aparece como la identidad, ¿no?, que no había tenido yo que poner en cuestionamiento cuando un colega en una realidad política distinta, ¿no?, como la de Estados Unidos con los nativos americanos, me pregunta, ¿y tú quién eres?, ¿no? O sea, además de mexicana, ¿qué más eres? Y entonces empezamos como a rastrear, ¿no? Bueno, pues es que mis abuelos y más mis bisabuelos, y me decía, ¿y nunca te ha interesado saber, por ejemplo, si tienes un antepasado indígena? Y le decía, Brian, seguramente lo tengo, todos los mexicanos lo tenemos, ¿no? Pero pues no sé, ¿no? Entonces, bueno, les quería compartir esto porque a veces las cuestiones personales, las anécdotas parecen ser irrelevantes, pero resultan en muchas ocasiones ser lo que detona una reflexión mucho más, más allá, ¿no?, de la propia reflexión personal de quiénes somos. Y justamente en términos metodológicos, ¿qué hemos hecho con esa identidad cuando hemos pensado a los otros, que en mi caso pues eran los, son, o eran, ya ni sé, los pueblos indígenas, en particular los nahuas, ¿no? Entonces, justo en esta plática tan interesante con el doctor Klopotek, le decía, bueno, pues claro, en la historia, ¿no?, cuando yo era niña, pues todos aprendemos cómo sucede el mestizaje. Y entonces, justo para entender esto, recuperé de la página de los libros de texto, pues el libro que a mí me tocó en 1983, leer sobre el mestizaje, están en la página, es una página súper interesante
que pues algún día estaría, pues que por curiosidad fueran a ver, ¿no? Y entonces en esta página, en el libro de quinto año de Ciencias Sociales, en lo que le llaman la generación 1982, aparece el mestizaje, ¿no? Y les voy a leer este fragmentito, dice, en las colonias españolas hubo, ay, déjenme, me estorba esto tantito, hubo tres grupos humanos, indígenas, blancos y negros. Estos grupos se mezclaron y nacieron mestizos, hijos de blancos e indígenas, mulatos, de blanco y negra, zambos, de negro e indígenas. A los grupos que habían surgido de las mezclas se les llamó castas. Y entonces, este fragmento lo que nos permite ver, pues todo el mundo venimos así, ¿no? Después ya si estudiamos historia o antropología, problematizamos mucho más, pero esa es la base de todo México, ¿no? Dependiendo de la generación, y te les voy a enseñar el último. Pero lo que aparece aquí son tres grupos perfectamente identificables, ¿no? Los indígenas, no se dice más, no, o sea, no se habla más de la composición interna, de la complejísima diversidad étnica que había. Los blancos, como otro grupo perfectamente delimitado, y los negros, ¿no? Y entonces se mezclan y sale, como por arte de magia, nacen los mestizos. Esta es la última versión, esta es la generación 2014. Aquí vuelven a aparecen otra vez el mismo discurso, aquí ya no se los puse en grande, pero en el primer párrafo dice, la sociedad de Nueva España se integró inicialmente por grupos indígenas españoles, y aquí ya dice africanos, ¿no? Ya cambió. Aunque en algunas ciudades se designaron lugares diferentes para que vivieran los españoles y los indígenas, la convivencia diaria entre ambos grupos fortaleció la mezcla de sus costumbres. Entonces vemos que en mi generación aparece el discurso más racializado, ¿no? Como una mezcla biológica, y pues en esta generación aparece ya más el mestizaje cultural, ¿sí? Entonces el cambio de negros a africanos, que parecen detalles, pero justo, vuelvo a este argumento, ¿no? En la historia se van acomodando los elementos, presionados también por las propias personas que se sienten identificadas en estas etiquetas. Y como sabemos, en México la tercera raíz apareció muy recientemente. Aguirre Beltrán impulsó mucho el reconocimiento de que México no era un país donde su población hubiera sido resultado de la mezcla entre españoles e indígenas, así, hombre y mujer, sino pues que habían otros, ¿no? Otros grupos, sobre todo africanos, y también muchos asiáticos, quienes recientemente también están impulsando mucho el reconocimiento. Entonces, bueno, vamos viendo cómo se va presionando y cómo se van haciendo estos cambios. Entonces, bueno, ¿qué tenemos entonces? Pues relaciones étnicas que nos hacen entender de una manera particular la diversidad. Ahorita vamos a ver cómo la idea de las castas, pues siempre cuando la usamos cotidianamente, la asociamos como a cuestiones de grupos biológicamente definidos, y vamos a ver cómo pues esto no fue así en ningún momento, ¿sí? Entonces, bueno, Federico Navarrete, que escribe un texto excepcional sobre el racismo, llama a esta historia la leyenda del mestizaje. Y un poco por eso el título de la ponencia, ¿no? México en su proyecto de conformación como Estado, un país que es evanescente, ¿no? Que se va como desapareciendo, usa el mestizaje como estrategia fundamental para consolidarse, ¿no? Pero siempre ha sido un sueño, ¿no? Siempre ha sido un anhelo. A veces estorba más, a veces estorba menos. Y Federico Navarrete llama esto la leyenda del mestizaje, un poco como para quitarle ese rigor que asociamos a lo histórico frente a la leyenda, ¿no? Y algo que es importante es que pensamos que esa leyenda surge en 1521, como les voy a mostrar ahorita más adelante, y en realidad no, ¿no? O sea, durante los primeros, no los primeros siglos de la conquista, digamos, ¿no? Y ya del mundo virreinal,
pues no era un elemento importante. De hecho, les voy a hablar un poquito más adelante, como por ejemplo en otras latitudes, como Colombia, pues esto ni siquiera era un tema, el tema de las castas, por ejemplo, ¿no? No era relevante. Pero empieza a tomar sentido como un discurso muy importante, pues justamente en el siglo XIX, después de la independencia, cuando era necesario un nuevo discurso para darle sentido a la naciente nación mexicana, ¿sí? Joan Rapaport, que trabaja documentos coloniales en Colombia, y que justamente ya tiene un libro súper interesante que se llama El mestizo evanescente, dice que durante la colonia, en ninguna parte del territorio nuevo hispano, ni siquiera en la Nueva España, los individuos clasificados como mezclados, ¿no?, que tenían esta calidad de mestizos, no eran miembros de grupos sociológicos coherentes, ¿sí? Entonces, un poco lo que vamos a ver durante este periodo virreinal es que el mestizo o la mestiza se podían mover de manera diferente, ¿no? No siempre era, podía ser hijo de español y de indígena, pero vivir con los españoles, y entonces aunque era mestizo, pues tenía más bien un estatus español o viceversa, ¿no? Federico Navarrete pone como ejemplo para mostrar esta movilidad el caso de Martín Cortés, el hijo de Hernán Cortés y la Malinche, que pues vive más como español, y Muñoz Camargo, el famosísimo historiador tlaxcalteca, que es también mestizo en términos de ser hijo de madre indígena y padre español, pero se cría con su madre indígena y entonces vive como indígena, aunque ambos hayan sido resultado de esta famosa mezcla, ¿no? Y en 1821, justamente con esta nueva circunstancia política, la categoría colonial se vuelve un recurso ideológico que va a ser mucho más importante y va a empezar a tomar un sentido que antes no tenía. Entonces, justo de esto, lo que me gustaría retomar para lo que sigue es esto, ¿no? Los mestizos no eran miembros de grupos sociológicos coherentes, y mucho menos era una categoría biológica, ¿no? Era una categoría mucho más social y cultural, política, pero ni aún con eso era estable. Esta misma autora, Joan Rapaport, dice que los mestizos no tenían esta cualidad esencial, ¿no?, ni duradera. Ella cuenta la historia de un personaje, en este libro que les comento, trata documentos coloniales y hace como unas narraciones sobre personajes, y en uno de ellos le llaman mestizo para descalificarle, y entonces él dice, no, yo no soy mestizo, yo soy indio, ¿no? Pero no soporta que en su comunidad le digan indio. Entonces, ella va mostrando justamente cómo es una categoría que va tomando sentido dependiendo del contexto, ¿no? Y entonces, lo que ella propone como un análisis importante para pensar esta categoría en el largo, o sea, no solo en el momento de la colonia, sino a lo largo de la historia de los países latinoamericanos, no es preguntarnos quién era mestizo, ¿no?, o cómo era que alguien era mestizo, sino en el contexto que va produciendo dicha clasificación, ¿sí? De tal manera que entendamos por qué Muñoz Camargo no tenía la etiqueta de mestizo y por qué Martín Cortés no tenía la etiqueta de mestizo, aunque ambos tenían este origen indígena y español, ¿no? Entonces, ¿cuál es el contexto que está produciendo que estas categorías se vayan moviendo? Entonces, bueno, aquí tenemos las famosísimas pinturas de castas de Cabrera, y en la primera, que ustedes ven aquí a la izquierda, dice de español e india, mestiza, y entonces esta pequeñita que está aquí, pues es la mestiza. Aquí tenemos de español y mestiza, y aquí observen cómo está representada la mujer mestiza, ¿sí? Dice castiza. Nuevamente aquí tenemos
de albarazado y mestiza, y aquí hay otra forma en que se representan estos cuadros de casta del siglo XVIII a una mujer mestiza, ¿no? Barcino. En esta de la derecha, de castizo y mestiza, y aquí la mestiza tiene otra configuración, ¿no? O sea, vamos viendo cómo se representan por el mismo pintor de manera diferente las y los mestizos. Este se los puse solo para que vean como contraste, ¿no? Los indios gentiles, y bueno, tenemos esta imagen muy clásica de los indios emplumados, ¿no? Casi desnudos, pero si observan, por ejemplo, cómo cargan a los niños, van a ver que se mantiene. Y aquí tenemos de mestizo e india, coyote. Y tenemos otra representación aquí de un hombre mestizo, antes de mujeres mestizas, pero en las tres imágenes anteriores no son iguales ellas, ¿no? No están representadas de manera similar. Y esta es otra pintura de castas de Juan Rodríguez, igual, ¿no? De mestizo e india, coyote. Y entonces nuevamente vemos una imagen pues muy diferente a las anteriores, tanto de ella como india, como de él, como mestizo, más parecida a la anterior, pero vamos viendo cómo ni siquiera en la imagen hay una representación fija de quiénes o cómo se veían los mestizos. Entonces, bueno, justamente pensando en esto que les decía de Linda Smith, esta investigadora maorí que habla de que la historia se vuelva justicia, ella dice que las historias en los contextos coloniales, como el nuestro, ¿no? La historia de los conquistados o de los colonizados se narra en una serie de etapas. Y entonces ella sintetiza y dice, pues más o menos se narran así, ¿no? Del descubrimiento inicial, contacto, conquista, invasión, a la disminución de la población, la aculturación, la asimilación y después el nacimiento de una cultura híbrida. Y en contrarrespuesta, ella dice, ¿se ha preguntado a alguien cómo narramos nosotros esa historia? Y entonces pone otros episodios. Dice, para nosotros esa historia empieza justamente con el contacto y la invasión. Hay un genocidio y destrucción, resistencia y supervivencia, y después recuperación como pueblos. ¿Sí? Entonces, justo lo que aquí quiero retomar es cómo vamos pensando el mestizaje en el primer caso que ella pone, como la pérdida de aquella identidad original, ¿no? De lo indígena. Y en el caso que ella usa, ¿no? Para periodizar la historia, este mestizaje no implica la pérdida de su identidad como pueblos originarios o como los pobladores originales. Y entonces, justo aquí, voy a ir engarzando en cómo la idea de mestizaje ha tenido consecuencias actuales de cómo pensamos a la identidad, por ejemplo, de los pueblos indígenas. Justo después de que la idea de mestizaje empieza a ser usada ideológicamente por la recién instaurada nación mexicana, se empieza a racializar la diferencia, las diferencias, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo durante el siglo XIX hay gente que mestizófilos, ¿no? Y mestizofóbicos, gente que no está de acuerdo con el mestizaje, gente que sí está de acuerdo con el mestizaje desde las esferas de tomas de decisiones. Y se van a ir explicando las diferencias sociales que son muy fuertes en toda la historia que estamos ahorita revisando a partir de diferencias raciales, ¿no? Pensemos un poco en los textos, bueno, en Cien Años de Soledad de Octavio Paz, cómo representa la identidad mexicana justamente a partir del trauma de la conquista, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, pareciera que hay un destino que no se puede modificar justamente porque se ha biologizado. Y entonces, nuevamente, retomando a Linda Smith, dice, cuando se esencializa, ¿no? La diferencia cultural, cuando se vuelve un factor que se ha racializado y que se atribuye a los cuerpos de las personas, aparece un discurso que es muy, muy dañino para los pueblos originarios, ¿no? Y es la idea de autenticidad.
Ella dice, hay una creencia de que si las culturas indígenas no pueden, de que las culturas indígenas no pueden cambiar, no pueden recrearse a sí mismas y todavía seguir reclamando ser indígena. Tampoco pueden ser complicadas, diversas o contradictorias, pues ese, dice Linda Smith, es un privilegio exclusivamente de Occidente. Entonces aquí un poco la invitación sería pensar cuántas veces hemos oído o cuántas veces hemos dicho que los pueblos indígenas están perdiendo sus raíces, ¿no? Y justamente porque se están moviendo, porque están hablando otras lenguas, porque empiezan a vestir de manera diferente. Y entonces ella cuestiona por qué eso implica la pérdida de identidad, ¿no? Porque el mestizaje pareciera ser, en el caso de ellos, esta pérdida de autenticidad. Cuando pensemos un poco lo que les mostré al inicio en el barrio Logan, o lo que sucede con los mixtecos en Nueva York, ¿no? O sea, que pese a ya no estar en su territorio, hablar muchas veces como segundo idioma inglés antes que español, siguen reconfigurando sus instituciones, etcétera, ¿no? Y entonces dice ella, pues claro, hay un propósito de clasificar para gobernar, y eso lo vamos a ver muy claramente en el siglo XIX y XX. Y entonces, justamente, Joan Rapaport lo que dice es, ¿qué hacemos entonces con una categoría tan inestable, pero tan presente en la historia latinoamericana como la de mestizaje, ¿no? Y entonces dice ella, más que verlo como una categoría racial o social o cultural, hay que verla como un acto de habla. Y esto significa, ¿no?, que es parte de la teoría lingüística, de ver cómo estas etiquetas se configuran a partir de la interacción entre las personas. Y dice Joan, ¿no?, Joan Rapaport, esta categoría de análisis, la de actos de habla, sirve para el que ella usa para el caso colonial colombiano para explicar cómo una persona transita por distintas categorías dependiendo de quién la etiqueta y con qué propósito, ¿no? Entonces, ella nos invita a partir de su análisis de documentos coloniales a no pensar el mestizaje como esta cosa biológica o social, sino como un acto de habla, como un ejercicio entre sujetos que crea interacciones y entonces las etiquetas se van poniendo y quitando. En el siglo XIX, entonces, ya dando como un gran salto, ¿no?, durante todo el siglo, vamos viendo, ¿no?, como los primeros años de la conquista, esta categoría del mestizaje no es importante. Sirve para ordenar un poco a la población, pero los mestizos siempre quedan como por ahí y por acá. Y en el siglo XIX, entonces, se vuelve muy importante. Además de que aparecen una serie de prácticas eugenésicas, la frenología, etcétera. Y entonces vamos viendo cómo esto que nos decía Linda Smith sobre la autenticidad se empieza a manifestar muy claramente en ciertos discursos, sobre todo de los intelectuales que no estaban tan de acuerdo con el mestizaje, ¿no? No siempre el mestizaje fue una categoría deseada. En el siglo XX, en la época postrevolucionaria, va a ser muy importante. Ahorita vamos a ver. Entonces, aquí les pongo un fragmentito pequeñito del compendio de la historia de México de Manuel Payno, que se publica en 1880, y dice, ¿no?, la raza azteca, aquí ahorita les explico la foto, era como la vemos hoy todavía entre nosotros, de color bronceado, pelo negro, lacio, poca barba, pies y manos, pequeños en lo general, ojos negros y grandes, y de aspecto grave y un poco triste. Ahí dice que los hombres y que las mujeres eran de mucha belleza. La raza indígena que vemos hoy son restos degradados de antes, de la clase que llamaban más iguales, ¿no? Entonces, un poco este ejemplo, ¿no?, de Manuel Payno nos muestra cómo justamente se concreta esto que Linda Smith dice, ¿no? La idea de autenticidad siempre pone en riesgo la posibilidad de cambiar de las poblaciones indígenas. Y lo que tienen a la izquierda es una foto de Cuautlancingo, de un poblador de Cuautlancingo tomado por Frederick Starr, un importantísimo antropólogo que hace un registro fotográfico que va a ser muy importante para la antropología física y que nos muestra cómo los fenotipos de muchos pobladores mixtecos, triquis, etc.
Otro ejemplo, ¿no? De Vicente Riva Palacios, que nos dice, y que aquí se va a configurar lo que sigue, que les voy a contar, es: el cuerpo de la nación solo puede construirse con base en la homogeneidad, tanto física como cultural. Por eso había que hacer, ¿no?, mestizo este país. Las dificultades para establecer una nación son resultado de la diferencia de castas en la época colonial. Entonces, el proyecto de mestizaje, cuando empieza a tomar una fuerza política mucho más importante, justamente va a tener como propósito unificar este territorio tan complejo que es México y generar una cultura común, una identidad común bajo la etiqueta del mestizaje. El doctor Carlos Serrano, un importante antropólogo físico en un número de Arqueología Mexicana sobre mestizaje, nos da un dato muy importante, ¿no? Hacia finales del virreinato, la composición de la población de la Nueva España, que contaba con cerca de 6 millones de habitantes, era aún mayoritariamente indígena y solo alrededor del 40% era de criollos y mestizos. Posteriormente, los movimientos de población durante las guerras de independencia y de reforma, el desarrollo industrial del porfiriato, el incremento de la migración rural urbana y la formación de metrópolis cosmopolitas fueron elementos que marcaron y condicionaron profundamente las mezclas y dieron como resultado los variados rostros de los pobladores del país. Y bueno, ya justo como para ir cerrando, lo que vamos a ver sobre el mestizaje, pues es lo que sucede en el proyecto nacional postrevolucionario, donde se vuelve el gran argumento, ¿no? Esto que tienen aquí es un mural de Jorge González Camarena, que está en Chile, se llama Presencia de América Latina, y volvemos a ver aquí, ¿no?, a Hernán Cortés y a la Malinche, pues trazando el mestizaje latinoamericano. Aquí los tres rostros que vamos a ver también en otro mural, y ahí la imagen en los murales va a ser muy importante, y el mestizaje toma otro sentido. Este es el famoso mural del Colegio San Ildefonso de José Clemente Orozco, y aquí vemos a la pareja primordial, ¿no? En esta leyenda, pues van a ser los padres de la nación mexicana. Ella, siempre la indígena, ¿no? Solo hay que leer, como les decía, Octavio Paz, y él, el conquistador. Clemente Orozco muestra aquí de una manera como tratando muy neutral la imagen, ¿no? Cortés no trae su armadura, ella no trae su huipil, ¿no? Ella no está en una posición tan jerárquica frente a él, pero está ahí esta pareja primordial, digamos, ¿no? Este es el muy conocido mural de la Facultad de Medicina de la UNAM, de Francisco Eppens, La vida, la muerte, el mestizaje y los cuatro elementos. Este es más posterior, es del 54, pero vemos cómo nos recuerda de alguna u otra manera, ¿no?, el maíz, la serpiente, los bigotes, pues y las una imagen muy, muy parecida a los elementos que representan a Tláloc, los tres rostros, las dos manos, el maíz y la semilla, ¿no?, que es un sol, mostrando justamente la importancia del mestizaje para el muralismo mexicano. El famosísimo texto, La raza cósmica, ¿no?, que pone como proyecto ya no solo nacional, sino universal, la mezcla en Latinoamérica como la quinta raza, ¿no?, como la que va a generar un cambio pues a nivel macro, más allá de las propias naciones, y bueno, va a ser un discurso que va a ser muy constante durante el siglo XX. Y la pregunta ya, más que cerrar con una respuesta, es como cerrar con una pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos en el siglo XXI, donde México parece tantas cosas, ¿no?, donde es mucho más evanescente, como esta imagen que les comento de Joan Rapaport sobre el mestizo evanescente, que va haciendo muchas cosas dependiendo quién lo enuncia, desde dónde se habla, qué es México para el pueblo afromexicano, qué es México para los extranjeros que viven en él, ¿no?, para los pueblos indígenas, para nosotros los mestizos, que cada vez menos sabemos que cómo definirnos, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, esta categoría del mestizaje no parece haberse ya agotado. Esta imagen de la Enciclopedia Británica nos muestra que el 62% de la población mexicana
es mestiza, ¿no? Entonces, aunque pareciera irrelevante ya esta categoría, porque después del proyecto postrevolucionario como que se agota, ¿no? Pero en el día a día está ahí. Lo vemos en el censo. Sabemos quiénes son, ¿no? Generó mucha controversia las preguntas, pero aparece en el censo el pueblo afromexicano y el pueblo indígena. Y el resto, pues el resto somos mexicanos, como le respondí al doctor Klopotek, ¿no? Mi respuesta instintiva, digamos. Pero nos recuerda mucho esto que dice Joan Rapaport, los mestizos eran en la época colonial como la no clasificación, ¿no? Incluso ella dice, retan y cuestionan el proyecto clasificador colonial porque queda ahí como en medio de la nada. Y justo aquí el punto es, partiendo del inicio, ¿no? ¿Cómo esta categoría nos sirve para pensar cómo nos relacionamos con la diversidad? Pues el reconocimiento de que la identidad es algo maleable y por eso reta a las definiciones, ¿no? Brubaker y Cooper, dos historiadores que trabajan también con categorías coloniales, dicen que es muy difícil definir la identidad justamente porque en sí tiene como esta idea de fijeza, y hablar de identificación que acompaña la propuesta de Rapaport sobre los actos de habla, ¿no? Que las denominaciones son relaciones más que cuestiones esenciales a las personas. Prestar atención entonces al lugar de la enunciación de aquellos que clasifican, la autocomprensión de los clasificados y las categorías que son impuestas a otros. Entonces, la idea del mestizo, del mestizaje, es una que determinó y determina la forma en que en México nos relacionamos con la diversidad, ¿no? A través de ella vemos a los otros, ¿no? Sobre todo a los pueblos indígenas, al pueblo afromexicano y también a los pueblos pues, chinos, japoneses, etc. Entonces, a 500 años lo que tenemos es un México de marcadas desigualdades, ¿no? A 200 años del nacimiento de un Estado que ha buscado a toda costa la homogenización de su población. Y tenemos, por ejemplo, ejemplos muy interesantes sobre cómo sigue siendo el Estado el que busca pedir perdón, que eso se conmemora este año, ¿no? Por los agravios a los pueblos mayas, chino y yaqui, cuando el Estado mismo ha sido también estratégico en la invisibilización de estas mismas poblaciones. Tenemos un escenario de racismo que los mexicanos y las mexicanas no queremos ver y que disimulamos siempre bajo la idea del clasismo. Una situación tremenda de discriminación lingüística e incluso en otros países latinoamericanos se habla del genocidio estadístico, ¿no? Nosotros tenemos recientito el censo y nos está mostrando cosas interesantes. Entonces, bueno, justo con esta revisión muy, muy rápida, lo que les quería compartir es eso, ¿no? La idea de mestizaje sigue estando presente y nos sigue haciendo pensar de una manera muy específica a quienes ocupamos este complejísimo estado llamado México. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Laura, por esta conferencia que nos has proporcionado el día de hoy. Cabe mencionar ahí, mientras ahí van llegando las preguntas, comentarios, que la conferencia de Laura es entonces la primera de varias que vamos a tener a lo largo de este año. Habrá otra conferencia entre mayo y junio. Vamos a recibir dos investigadores de la UNAM, del Instituto de Investigaciones Históricas. Primero a Michel Udic para hablar de la participación de los indios en el proceso justamente de militar, digamos, que emprendieron los españoles, por una parte. Luego tendremos una conferencia también de María Castañeda de la Paz sobre el porvenir de la Casa Real de Tenochtitlán después de la caída de Tenochtitlán y Tlatelolco. Eso va a ser normalmente para junio. Luego, pues hay una conferencia todavía pendiente para el mes de septiembre, que les comentaremos ahí en su debido momento también en nuestras redes sociales. Y cerraremos en el mes de octubre con, pues, quién fue nuestro padrino a lo largo de estos 5 años del ciclo de conferencia sobre la conquista, el doctor Eduardo Matos Moctezuma. Entonces, pues les vamos ahí a pedir que vayan siguiendo la página de 3 museos para estar informados justamente de las conferencias a venir.
También en nuestra página, Conferencias Conquista UDEM en Facebook. Ahí podrán encontrar también toda la información. Dejamos semblanzas, dejamos notas, otros eventos que se van llevando a cabo, sobre todo pues, este acontecimiento, ¿no? Entonces, pues agradecer pues, a Laura justamente por esta perspectiva que nos brindó, muy diferente de lo que hemos tenido hasta el momento, porque hay un toque definitivamente antropológico en lo que plantea, de lo que no habíamos tenido hasta el momento. Era justamente uno de nuestros objetivos al momento de plantear ahí el ciclo de la conferencia sobre la conquista. Tener una visión holística de este fenómeno, no solamente desde la perspectiva de la historia o de la etnohistoria, sino lo vimos también desde la perspectiva de las artes, desde la perspectiva ahora de la antropología sociocultural, pero también pues como lo podemos ver también desde la arqueología, eso lo tratamos también. Bueno, ahí van para ti dos comentarios ahí que nos llegaron ahí en la página Facebook de tres museos, los dos de la misma persona, de hecho, de Elisa Martínez. Primero plantea, planteo en algún momento de tu charla, lo siguiente: esas diferencias sociales están basadas en la diferenciación económica de clase que ostenta el poder y cómo ordena y explica el mundo. Eso es una primera, bueno, como primer comentario. No sé si tú le quieres ahí responder en este sentido. Si quieres la otra, ya las junto. Ok, de acuerdo. Y la segunda dice, transforma las condiciones económicas de desigualdad de ingreso y riqueza que da pie a desigualdad social, a racismo y discriminación. Pregunto, ¿el mestizaje nos da identidad de qué? Bueno, pues creo que justo retomando esta idea de que no tenemos una sola identidad, ¿no? A veces pensamos que la identidad es algo pues muy concreto y no, ¿no? O sea, la identidad es algo que se construye frente a otro, ¿no? Es una identidad pues relacional, como dice Barabás, un antropólogo también muy importante. Y creo que el mestizaje nos da identidad como mexicanos, ¿no? O sea, con esta abstracción muy, 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 pues grande, ¿no? Como en México, justamente también por eso, como mencionan algunos autores, pensamos que en México no somos racistas, porque todos somos producto del mestizaje, ¿no? Y creo que ahí está como el punto, ¿no? En México, no solo en la actualidad, sino justamente durante el siglo XX, el siglo XIX, se mostró como la gran virtud de México, ¿no? Que logramos hacer una combinación bastante, hasta pacífica, entre indígenas y españoles. Y también tenemos esta idea del mestizaje cultural, que también pregonamos mucho cuando hablamos, por ejemplo, de la comida, ¿no? O sea, decimos que la comida mexicana es mestiza, ¿no? Es una mezcla de elementos muy, pues sí, complejos. Creo que es eso, creo que fundamentalmente sirve para hablar de la identidad nacional, ¿no? O sea, de cómo funcionamos en términos de la adscripción a un territorio. Por eso está tan presente en la historia. Si no fuera importante, no se nos enseñaría en la escuela, ¿no? O sea, la escuela nos va forjando como esta identidad, y por eso sigue apareciendo, más matizada, menos matizada, pero está ahí. Y justamente, por ejemplo, en la Universidad de las Américas tenemos un proyecto súper interesante con jóvenes universitarios indígenas, y una de las cosas que ellos dicen es, yo me enteré que era indígena cuando fui a la escuela, ¿no? O sea, antes era Ñañú, o antes era Rarámuri. Y creo que así, nosotros nos enteramos que somos mexicanos cuando vamos a la escuela, y entonces se nos presentan a nuestros héroes, nuestras fechas importantes, fechas que no se celebran, sino se conmemoran, la fiesta de muertos como un elemento también muy combinado. Entonces, creo que por eso está vinculado a la enseñanza, el mestizaje. Si no, pues no ocuparía un lugar relevante, y poco a poco va tomando otros matices, y seguramente después de la aparición de la población afromexicana en el censo, van a tener que ocupar otro lugar en el discurso, ¿no? Ya se integraron al artículo segundo constitucional,
para pues ocupar también pues parte del paraguas que legal que da el artículo de manera muy forzada porque no tienen las mismas condiciones históricas ni políticas, pero pues era el lugar donde mejor por ahora podían quedar, ¿no? Entonces lo mismo va a pasar con la historia oficial y creo que esa es la identidad de la que nos dota, siempre pensando que es como por capas, ¿no? No tenemos una sola identidad. De hecho, ahí Elisa te está medio contestando, opinando, de acuerdo, pero el Estado-Nación, creo la identidad, la idea de la identidad mexicana, todos iguales y mestizos, imponiendo y aplastando a las poblaciones originarias. Obviamente, pues es un tema que pues personalmente he tratado trabajando un poquito sobre el porfiriato, ¿no? De un lado, ahí toda esta poner en adelante lo que son la cultura azteca en particular y pues justamente procediendo así al mandar representaciones o copias de obras prehispánicas en diferentes exposiciones universitarias y al mismo tiempo pues masacrando a los yaquis, deportándolos a Yucatán o al revés, llevándolos a los mayas y rebeldes, llevándolos a la otra parte del país. Es decir que sí, es una doble postura ahí que tenemos de parte del mismo Estado y que sea perpetuado, ¿no? Oye, ahorita que estabas comentando de Federico Navarrete, nuestro buen compañero ahí de Históricas de la UNAM, ahí no puedo dejar de hacer la recomendación de este libro, que ahí vale mucho la pena que lo consigan, porque justamente hay dos capítulos sobre este tema del mestizaje, en este sentido, Laura ahí ha planteado muchas ideas ahí que desglosa y explica bastante, de manera muy digerible, aparte Federico, en este texto, México racista, una denuncia. Lo pueden encontrar, si no pueden encontrarlo en formato físico, no lo quieren ahí en formato físico, lo tienen también en formato digital. Entonces, pues una reflexión sumamente importante, ¿no? En particular, si justamente consideramos el punto de vista, creo que había visto también un comentario al respecto hace ratito de cómo interpretamos a fines de cuentas desde el punto de vista de cómo hay que ver este fenómeno no solamente desde la perspectiva de los hispanos o de los nativos, sino más bien de diferentes perspectivas, siquiera metodológicamente hablando, sino culturalmente hablando también, ¿no? Y bueno, ahorita que hablabas ahí de la construcción de la identidad al enfrentarse a la alteridad, ¿Qué tanto ahí podemos retomar un poco la idea que estableció ya hace muchos años atrás, décadas atrás, por no decir, el doctor Miguel León Portilla cuando planteó este concepto de ecosis o cómo un grupo cultural enfrentándose a un ambiente, a un entorno en particular durante un largo tiempo, básicamente ahí está definiendo ahí sus rasgos culturales? ¿Tú crees que eso también puede tomarse en cuenta para definir identidades, entonces? Sí, por ejemplo, lo se nota mucho en justamente con el pueblo afromexicano. A veces es súper importante como esta idea de la autenticidad, ¿no? Que discursivamente estamos aplicando todo el tiempo a los pueblos indígenas, ¿no? Que tanto se parecen a lo que creemos que sucedía en el pasado. Y en el caso del pueblo afromexicano, por ejemplo, este criterio de autenticidad ha sido muy difícil para él, para el pueblo afromexicano de manejar, porque pues no hay mucha información y entonces saben que vienen más o menos de ciertos países de África, ¿no? Y cómo van usando, por ejemplo, la danza, ¿no? Y entonces videos en YouTube. Cosas que pensamos que son muy artificiales. Y la identidad y la tradición son cosas inventadas, ¿no? Justamente, no porque sean falsas, sino porque no son propias de las personas, ¿no? O sea, son artificiales en el sentido de que son culturales y poco a poquito vamos creándolas, ¿no? Sabemos que las culturas que no se movilizan no se van moviendo en el tiempo, pues están en los museos, ¿no? O sea, creo que aquí, Berta, en el punto que me parece como más discutible, ¿no? Y como para reflexionar, es eso, ¿cómo? Y justo ahora que mencionabas lo del porfiriato, ¿no? ¿Cómo asumimos esta diferencia entre el pasado, ¿no? El pasado prehispánico, como un elemento incluso
de orgullo, ¿no? Y al mismo tiempo tenemos una relación muy conflictiva con los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, creo que hay muchos elementos, creo que las situaciones también son muy particulares y por eso es tan complejo, ¿no? Y no está tan agotado, o sea, no es que sea irrelevante, es que ahí seguimos, ¿no? Estableciendo diferencias a partir de eso, de criterios identitarios que vemos muy, muy arraigados y que creo que debemos pensar un poquito más en que son flexibles y que están siempre construidos en términos de una relación, ¿no? Sí, o sea, los jóvenes indígenas con los que nosotros convivimos cada verano, pues son como todo mundo, ¿no? O sea, pero al mismo tiempo tienen prácticas muy particulares, o sea, justo como antropóloga eso es lo que más veo, ¿no? Como el pasado va arrastrando elementos para relacionarnos en el presente y cómo es importante de vez en cuando echarles una revisada para reflexionarlos y pensarlos críticamente. El famoso núcleo duro de nuestro querido maestro Alfredo López Ostín, ¿verdad? Sí, que a veces si no cumple, ¿no? Entonces, pues como que eso antropológicamente, bueno, pues ha generado un debate muy fuerte, ¿no? ¿Cómo pasamos lista, ¿no? Y si se parecen o no, entonces los pasamos del otro lado. Pero hay que ver, por ejemplo, ¿no? Como esto que decía, el pueblo mixteco en Nueva York o los triquis en la Ciudad de México. De hecho, hay un trabajo ahí que no mencionamos, que es muy interesante acerca de eso, de cómo hay esta apropiación también ahí de la iconografía y de cierta manera de esta identidad mestiza, que son los trabajos de David Carrasco, que ha hecho justamente con grupos chicanos en California, pero también en otras partes de Estados Unidos, y muy recomendable ahí que vayan buscando, googleando en internet ahí los trabajos de este investigador de la Universidad de Harvard, ahí como a recomendación. Bueno, ahí te mandan felicitaciones, Elisa que participó, también Cristi Flores, te felicitan, te dan las gracias por esta charla, también María López León, en fin, ahí tenemos varios mensajes de agradecimientos y bueno, hay una pregunta ahí, yo creo que más bien para la organización y para un servidor también de cierta manera acerca de la conferencia, nos preguntan ahí que si va a haber, si se puede asistir personalmente a las conferencias, ahí no, mientras ahí no tenemos las actividades que organiza la Universidad de Monterrey, por lo menos mientras no estemos en semáforo verde, no va a haber un regreso ahí de los maestros y los estudiantes a actividades como la que estamos planteando. Entonces, todo se va a seguir llevando de manera virtual. Como quiera, los videos, las grabaciones quedan colgadas en la página de Tres Museos. Nosotros las volvemos a compartir en nuestras propias redes. Entonces, nada más se trata ahí de estar un poquito paciente, de tener acceso luego a la compu, para poder quizás ver toda la serie, ¿eh? Porque ya vamos a llevar casi 20, 25 conferencias para que sepan, en fin. Entonces, a ver, al nombre del autor, para Paulina Figueroa, el nombre del autor es, lo voy a poner en el chat también de Facebook, se llama David Carrasco, doble R, David Carrasco, ahí lo podemos decir, que tiene ascendencia mexicana justamente. Lo pueden buscar fácilmente, encontrar muchos artículos aparte. Es muy, muy buen investigador. Vino acá a Monterrey hace ya unos cuantos años para dar una charla en el TEC ahí con Eduardo Matos Márquez, ¿no? Ahí nada más ahí quiero recomendarles también acerca de los trabajos que ha hecho de antropología social Laura, este texto, Chamanismo y curanderismo, que es ahí de las vertientes ahí que tiene de investigaciones que tuvo en su momento Laura. Ya lo dejo un poquito de lado, pero es un texto realmente apasionante y pues ahí está esta propuesta ahí que está publicado por, ahí sí se me va la editorial, bueno, por la UAP, justamente por la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces, pues, entre otras cosas, busquen también la página de academia.edu ahí de Laura, donde publica varias cosas. Tendrán eventualmente sorpresitas ahí con lo que nos iba diciendo acerca de sus proyectos en curso, de lo que se están ahí perfilando también. Bueno, ahí me queda ahí por agradecerte, Laura, realmente fue un placer poder ahí recibirte en este ciclo
has aportado realmente, yo creo, algo muy importante, un toque ahí muy diferente a nuestro ciclo, que nos permite dar justamente un giro también que queríamos dar ahí con el ciclo acerca de ciertos paradigmas o estereotipos como los que has comentado en esta charla. Entonces, muchísimas gracias por haber participado. Pues no, muchas gracias a ustedes, a ti, Bertrand, por permitirme pues hablar en voz alta de estas cosas, ¿no? Con el doctor Clopote, que tenemos ahí pensado justo sacar algo, ¿no? De esta charla donde fui yo la informante. Y muchas gracias. Acabo justamente de subir a la página de academia.edu mi tesis de maestría, que ya está publicada por la UDLAP. Y ahí, bueno, trabajo cosas sobre procesos de iniciación. Y bueno, justo todo esto me ha ido hecho, llevado a pensar cómo se relacionan los pueblos, más bien el Estado con los pueblos indígenas. Y por eso ahora ya estoy como pensando desde otra perspectiva, pues esa relación que también está ahí, ¿no? Entonces, muchas gracias. Pues un gusto estar con ustedes de manera virtual. Y de permitirme este espacio para hablar. Es la primera vez que hablo en público de esto, ¿no? Entonces, les agradezco mucho y, bueno, espero que no sea la última vez que hablo de esto y haré referencia, que fue aquí donde empezó esta nueva reflexión. Y muchas gracias, Bertrand. No, gracias a ti. Agradezco también a los dos compañeros ahí de tres museos que nos están apoyando. Primero, pues Alejandro Morales, ahí que está siempre al pendiente y justamente de los eventos que organizamos desde la Universidad de Monterrey en Mancuerno, justamente con tres museos. Y por el otro lado, a Ricardo, ahí que está en controles. Entonces, gracias a ambos ahí por apoyarnos y también al equipo, todo el equipo de tres museos para la publicidad que se ha hecho del evento en redes. Muchas gracias a ellos. Gracias también al departamento ahí de humanidades que represento en esta ocasión y a su director, el doctor José Guadalupe Serna, y pues la Universidad de Monterrey, por supuesto, por facilitar toda esta transmisión de conocimiento. Muchísimas gracias. Entonces, queden al pendiente de las redes sociales de tres museos, de la red de ciclo de conferencias Conquista UDEM en Facebook, ambos, para saber un poquito cómo se va a llevar a cabo las próximas sesiones de este ciclo de conferencia. Muchas gracias, excelente noche a todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego.